Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, señores. Buenos días a todos. Hoy día Buceta puede hacer historia si hace dos goles. Hoy día ya Tigre hizo historia porque fue campeón en Dorada y hoy día solamente está exhibiendo su título en la Liga. Sí, sí, señores. Mucha suerte, felicidades y un recuerdo grande. ¿A quién? A Chepe Yeguren, que vistió esta camiseta, fundador de la Liga Independiente. Cuando en el año 70 conversamos mucho de la ópera, en los 80 y tanto, y ahora está en el recuerdo, señor Castillo, señores Chepe Yeguren, y mucho más que han pasado por esta institución fundadora de la Liga, que hoy día hace récord de récord y históricamente es campeón en Dorada. Un equipo que llega jugando desde Super Senior, de Senior, de Junior alguno, y que ahora están jugando en Dorada y se han consagrado sobre Caleuche, sobre Estate, sobre Buchero, y han hecho una campaña maravillosa. Salud y aplaudo a Mardones, que es la base de este equipo, al señor Jara, que hoy día no está presente porque está lesionado lamentablemente en el 7 pulmones, y a todos los integrantes de Tigre, porque orgullosamente rugieron en la Liga el 2020-19. Perfecto, muchas gracias. Mi homenaje al equipo de Tigres que fue campeón en esta serie y que hoy día solamente está exhibiendo el título de campeón. Por acá viene el 20 arriba, ¿quién es Peña? Peña viene con la pelota ahora, la hace cortita, en la cámara me acompaña a camina.cl. Ahora viene por acá, ¿quién es Palacio? Avanza el equipo al cuadro de Kram. Pelota que viene por la derecha, siempre correteando con la pelota Peña. Peña tocando para el Tigre, atención con esto, la saca la defensa, sacó la pelota rápidamente González. Mire, queda ahora atacando. Vamos con el arquero se llama Pablo Pereira, el arquero de Tigre. El 13 para Mandiola, el número 13 para Andrés Ochagavía, el número 11 para Alfonso Mayo, el número 14 Roberto, el número 20 José Álamo, el número 5 el Pampa Chondo, histórico también el Pampa Chondo, el número 6 Tomás González, el número 10 Lucho Pereira, el 7 Andrés Bala, el 25 Raúl Toro, el 9 Buceta, el número 19 Bala Vicente y el 21 Felipe Achondo. Esas son la formación de los cuadros. El equipo rival lo hace con Chel, con Gon, con Ugarte, Zamorano, Peña, Guillermo, Yamete, Retamal, Palacios, Robles y Bustos. Resulta el número 15 solamente, nada más, o debe ser el 16, que es Zamorano. La pelota lo viene por el sector del medio. Zamorano viene con la pelota, este que no puede. Viene correteando aquí en ahora, cuidado el equipo del cuadro de Tigre. Buceta y el pase en profundidad. Allá va Buceta, el zoom para Buceta, por favor. Nuestro héroe americano, Buceta, italiano, ¿no? Esto recién comenzó, estamos transmitiendo para todos los amigos. Bien, el 16 en defensa, lo tengo por acá, JJ Vallejos, luego lo voy a nombrar en cualquier instante. Pero bueno, ahora que la tiene arriba, la pelota la va sacando el equipo al cuadro de quien de crack. Viene por acá Andrés Balas, Balas que intentaba con la pelota, este que no puede, fue imposible aquello, señores y señores, imposible aquello para que se pudiese lograr. La pelota que la toma por acá el equipo del cuadro de Kram. La tiene nuevamente, ¿quién es? El Coloso. El Coloso de Ñuñoa viene con la pelota arriba, tocándote para aquí, para Palacio. Palacio viene, Palacio va. La va sacando Ken Podaki. Por acá viene González. González viene con la pelota ahora. Intenta González tocar en el medio. Este tocó arriba rápidamente. Ahora para el número 21 arriba, ¿quién es? De fondo arriba. Sector derecho. Buceta viene por el sector izquierdo. Buceta está adelantado. No sirve aquello. Todo queda en nada, señores y señores. Todo queda nada, evidentemente. Y la pelota la va sacando el equipo del cuadro de crack. Y seguir ahí al frente el 25 para sacar la pelota. Es el 29, atención, Retamal para reponer, para sacar la pelota. Mirándola para quién ceder. Este va jugando en diagonal, tocando para Pinina. Palacio viene con la pelota ahora. Se adelanta un hombre, marcarlo ahí al frente. Es el número 26, el que marcaba arriba, señores y señores. Efectivamente, JJ Vallejo. No te olvides que todavía está con el 13, ¿ah? ¿Eh? La pelota que lo recibe ahora, cuidado, Mandiola viene con el número 7 arriba, Bala, la recibe el cuadro de Kram, avanza siempre Kras, torre de tres cuartas cancha, en la mañana fútbol, un día que no hace mucho calor, no hace mucho temperatura, está agradable, viene por acá Guillermo, Guillermo viene de contraataque, a ver qué es lo que hace Guillermo, la toca en el medio, se la vuelven a Guillermo, se cierra en defensa, un hombre, la bola que no está en la cancha. Saque lateral que corresponde a quien va a sacar la pelota arriba, el número 10, está colocado frente a la pelota el 16, no, el 14, definitivamente, Yamet, el turco Yamet va a sacar la pelota en ataque en el equipo del cuero de crack, Yamet, el turco, habilitando a quien se juega por allá, Palacio, se abre, no, se la entrega Palacio, se la entrega el número 6, que se equivoca, entregó, Busto entregó para el rival, la bola lo va sacando para acá, Lucho González, va a sacar la pelota González, González ya saca la pelota en el fondo,
Allá en el fondo está Chondo. La pelota le viene por el sector del medio. Sigue Chondo, abriendo la cancha. Avanza nuevamente el equipo del cuadro de Tigre, sector del medio. A ver si Udíez trata de convertir Buceta para seguir haciendo historia. El equipo de Tigre ya hizo historia Udíez en la liga al perder el Georgia en a media semana. La pelota va sacando por acá González. Se viene González, a ver, intención. Balas, Andrés Bala. Viene con la pelota, la controla. Le toca con su mejor perfil. Sector de mitad de la cancha, arriba. Atención con esto ahora, intentando tocar la pelota arriba del número 20 ahora. Quizálamos. Viene contragolpeando siempre el equipo del cuadro de Tigre, de costado izquierdo. El ausente también tenemos como quien. Bueno, tenemos ausente al Pato Mardones. A Melí, atención, al Cacho Melí y a Jara, que hoy día no están presentes. Viene golpeando, cuidado con la pelota arriba, el número 10 ahora. Viene arriba abajo, quiere su Ugarte. Ugarte viene con la pelota ahora, le sirven el paso dos hombres. Quiere continuar Ugarte, empapa la camiseta, se va con todo arriba, va a sacar el centro. Que lo que hace, lo marcan, sigue Ugarte, pero mandaron la pelota al corner. Qué manera de molestar a este Ugarte. La bola solamente indica el referí, saque de meta. Saque de meta, claro está. Saque de meta para el cuadro de Tigre. Tigre viene saliendo ya en forma tranquila. González va a tocar para Andrés Bala. No lo hace. Se trae en medio. ¿Quién se anticipa? Por acá intentando corretear con la pelota 20 Century Fox. El 24 Fuentes. No puede corretear con la pelota. Sí lo hace González. González viene con lo de fuera ahora. Si le toca la pelota del sector propio todavía. Arriba intenta marcar Guillermo. Guillermo que no puede. La media vuelta arriba de quién ahora. Del 16. Sí, señores, en defensa. Sector del medio. Viene atacando nuevamente. Buceta, ¿dónde lo veo? Recolectando balones, Buceta. Buceta se apoya en quién ahora. Sector del medio. La gana la pelota Peña. Peña viene con la pelota ahora. A ver qué lo que hace Peña. Un taco atrás, otro más. Insiste Peña. Este que retrocede. Pelota la que viene atacando este para Palacios, el que lo que hace Palacios. La pelota la saca un defensor rápidamente. La pelota la tiene nuevamente a Chondo arriba. Saca la pelota en diagonal. Tocando este gorra para González. José le viene con la pelota ahora para Andrés Bala. Andrés Bala se va con la de cuero. Sigue avanzando. Se todo de mitad de la cancha. Pasó mitad del terreno. González sigue con la pelota ahora. Continúa González. Toca y toca el equipo de Tigre. En busca de algo, en busca, sí, señores. De aumentar el marcador, qué sé yo. La pelota ahora viene por el costado izquierdo, allá va Buceta, se abre por el costado izquierdo Buceta. Buceta para quién ahora, esto es peligroso, cuidado, por acá viene el Pino que no puede tomar la pelota, porque lo va sacando prácticamente bien Busto. Insiste nuevamente, metió en el área ya el conjunto Bayo del cuadro de Tigre, pelota que la saca un defensor, allá viene quien es, cuidado con esta pelota. Sí, una falta ahí, pero verdaderamente de Mandiola, había cometido falta entonces el número 3 Mandiola. Tiro libre que corresponde a la gente de CRA. Hoy ya se. Sí, ya tenemos listas ya las parejas para el próximo fin de semana. Obviamente tenemos a Bochero que va a jugar la Copa, la Supercopa, con este equipo de Tigre. La próxima semana, el próximo sábado, a esta misma hora más o menos. Porque después vienen los Super Senior, que son los más jóvenes, obviamente, a las 10 y media. La pelota la va sacando, el partido hasta las 9, mañana el día sábado, igual que esta hora, viene el arquero Chel, va a sacarla de fuera Chel, tocando este cortito, va alimentando la pelota en medio campo, ahora tocando para que no la para Yamé, no la tocan para Yamé todavía, la tocan sí para Zamorano, va a las molestas, malas que hostiga, por acá se va cruzando Yamé, Yamé se viene con la pelota arriba, correteando nuevamente el turco Yamé, Yamé viene con la pelota haciendo la corta ahora, tocando cortito para Busto. La pelota la tiene el equipo de Kral, le cuesta salir a Kral, el marcador está todavía 0-0. Hay un golpe de cabeza arriba de quién, de Palacio. Cuidado con esto ahora. Viene el contragolpe por acá o la intenta retomar el 16. Este que no puede, el jugador, repito, González. Tenemos ahí el 16 y el 24 que me están penando. Por acá se viene Chondo. Jugando sus últimos cartuchos a Chondo. En esta serie seguramente. Por acá viene Andrés Bala. Andrés Bala va a tocar todo el terreno. Por acá viene el Finito ahora. Siempre con la pelota el 24. El Finito. Tocando nuevamente para conseguir todo el terreno. El Finito viene con la pelota. Adiós, Chondo. Para acá sigue nuevamente el equipo de Tigres. Dado que se va siempre Bupesa. Se metiendo Bupesa con la pelota. Abrió la cancha. Bien lo hizo. Pata corta viene Martínez arriba. Abre la cancha buscando a Andrés ahora. Andrés viene por la derecha, cuidado que el equipo de este es el primer gol.
Siempre con la pelota arriba, número 6, ahora que González. A ver qué lo que hace González. Sigue con la pelota González. Baja a marcarle siempre el jugador Zamorano. Saca bien la pelota Zamorano González. González intenta irse por bajo. Pero la bola no está en el terreno, se pierde para González. 10 minutos de partido. Son 40 los que juegan por el lado, tengo entendido. Retroceda más, Andrés, hay un jugador ahí para jugar, van a jugar ahí. 40 o 35, no, 40. Achaca la pelota nuevamente, el número 14 arriba, Chávez. 40 son. ¿Chávez para quién? En defensa. Ahora que va a estar en el terreno, saca el viento, sacó la pelota en el albur de tener. Dale, dale, dale. Chávez. Ahí va. El Tatacolor, el número 15. Dale, dale. No me dio nunca el nombre, Bustos. El pirito que se cruzaba. El pirito que se cruzaba, pero no sirve aquello. Acá viene Chondo para hacer el tiro libre. El número 5, recordemos, el Pampa Chondo. El Pampa Chondo ya abrió la cancha. El hombre en punto, el marcador. Bopesa. Bopesa no es, ¿ah? Buceta, a ver. Bopesa, ¿te acuerdas? Buceta. ¡Uy! Corner, casi hombre. La meta adentro con ese cabezazo. Le hace autogol. Corner, número. Primero, gracias, JJ. Celebrando. Está bien, la hace cortita. Buceta que intentaba. Sigue atacando a Tigre. Nadie marca ese hombre. Jirafa trepadora. Quedó corto de talla Buceta ahora. El Pino la tiene. El abuelo viene con la pelota ahora. El Pino. Y el Pampa Chondo. El Pampa Chondo tocando este rápidamente. Andrés. Ese es Fernando entonces. Fernando el 16, marcando. Ahí va el Torito, marcando el medio campo. El Torito viene con la pelota. El Torito va, que van a jugar el Torito. Siempre Buceta con la pelota ahora. El Tata Colores. El Pino, ahí le saca la pelota al Pino justamente. La pelota la va rescatando siempre el 21 arriba, que es Ugarte. Ugarte se defiende un poco. Liga Independiente, Serie Dorada. El campeón es Tigres. Pase lo que pase, Tigre ya es campeón. Buceta, Mayo. Allá se va Salzwest, pie grande. Andrés solo por derecha. Fernando, Andrés, cuidado. La pelota buscando para González. Fernando González, como el Peña González, como el tenista. Guillermo. La pelota la tiene nuevamente. ¿El equipo de quién? Pato Martínez. Pide perdón en la distancia a estos compañeros si se equivocó en el pase. Entonces el 18 Martínez. Anotando en la lista todos los nombres que me están faltando. Son tantos, muchos jugadores. Guillermo empieza a corretear. Palacios viene con la pelota ahora. Se empieza a mover la banca el equipo de Tigres. Aquí van a jugar todos. Vienen felicitaciones de Amdambo, de muchas instituciones de la liga. También felicitando a los campeones. Ahí está la ambulancia. ¿Te acuerdas, Cami? Mira la pelota el equipo de atención de Tigres. Jamet. Camiseta 14, Yamé se va a colocar. Con pierna zurda, obviamente. El centro de venir llovido al área de Tigres. Atención con Yamé, camiseta número 14. Sí, sí, señores. Hay dos en barrida en el equipo de Tigres. Pelota al arco, definitivamente. Y el arquero responde bien. Paulo Pereira, el brasileño. Balas. Viene Balas. Al lado está Sadwich, pie grande, el hombre del hielo. Lo barrir, mi tarjeta María para llamar del turco. A ver. Nada, me perdonan la vida.
estamos en un imperio, estamos en un trono, transmitiendo, ¿cierto? Arriba de la cara. Ahí se viene el finito para el tiro libre, pelota en diagonal, aparece en varios. Pie grande, casi llega Sandwich. ¿A quién le digo pie grande a Sandwich? Al cabeza de oso, al 26, parece que es, claro, cabeza de oso. O el hombre del hielo, o Sandwich, pie grande. El Pampa, González, el finito. Sigue el finito, pelota que va al área. Cuidado, Alfonso, ahí se va pie grande. A ver qué es lo que hace, le pega al marco, ¿no? En diagonal, buscando alguna presencia libre de algún jugador. Arquero, absolutamente, el finito casi la gana. Cuidado por acá, viene el hombre del hielo. Venía pie grande con la pelota, le sacan la bola al hombre del hielo. Sandwich. Andrés Balas, molesto, hostiga. Guillermo. Continúa por acá el 10 ahora, atención. Manolí. El Pino, el maestro, el Finito. Ahí va el Pichichi, el Cemental. ¡Pegale, chile! ¡Pegó, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Lo dije! ¡Gol del Cemental! ¡La colocó con la mente! ¡La colocó con el alma! ¡Del recuerdo de Chipa y Gurel! ¡Está en el cielo! ¡Vibrando por este gol! ¡Del Pino, el italiano! ¡Apareció el número 9! ¡No te vuelas nunca, Cemental! ¡Qué golazo, qué globito! ¡Tigre está rugiendo al Quinquilín! Se le pone la piel de gallina a todos los que están en la banca, a todos los que están en la cancha, y a mí también se me puso la piel de gallina cuando ahí estaba entonces 9 Buceta haciendo historia, goleador máximo de esta serie. Está un gol para ser el máximo de todos. Es increíble, pero es maravilloso lo que estamos narrando en esta mañana. Es tibia, entre que quiere hacer calor y que quiere mantenerse el mismo clima, donde tendremos una buena espera para el calor que va a empezar como la una. Pero ahora estamos viendo un gran partido donde el número 9, repito, Buceta, hace como más importante de su vida, un gol que lo está transformando en el gol histórico de la Liga Independiente y de su cuadro en esta serie. ¿En qué minuto el gol, JJ? En los 17. En los 17 minutos de partido. Qué alegría, qué golazo se mandó, ¿eh? Es un jugadorazo. Fernando Peña. Bustos. Se cierra González. Se cierra bien al 18. Caramolín. A pelota la tira nuevamente. Allá viene la laucha humana, cuidado. Se tiene medio Buspesa. Buspesa viene para Salgo, es pie grande. No llega a pie grande la pelota, no llega el hombre del hielo. No llega a pie grande. Buspesa. La pelota la chiva a veces, el número 13. Qué lindo el cachetazo ahí. Chilindrina. Cuidado con esta pelota. Alfonso, qué lindo el centro atrás. ¡Ahí está! Nuevamente el Cemental. El Cemental que odia de empirado. El Cemental que quiere hacer otro gol. Y otro, y otro, y otro. Y no se cansa. Como el Pato Bardone que tiene clase. Echo de menos al perro de presa, el ecuatoriano, al doctor Jara, que un homenaje para él, que también va a tener el gustito de ver este video. Y un homenaje al doctor ecuatoriano, que es un trabajo titánico allá en el Hospital El Pino de la comuna del Bosque, porque llega hasta ahí nomás, o San Bernardo, tengo entendido. Me parece que es del Bosque. Ahora, el Papa Chondo, solitario, el Jirafa, saca la pelota, cabeza de Jirafa, tocando Rías para González, pelocita de Jirafa, Andrés Balas, otro con historia del Club de Polo. Allá al lado está Sandwich, haciendo bicicleta. ¿Te crees, Alexis Sánchez? Ahí viene con la pelota, cuidado. El número 6, Manu. La ola que la tiene arriba. Saca esa pelota el 14, Yamed del Turco. Andrés Balas quiere seguir, pero para con el fair play. Nada más se detiene. Ahí llegó, espera, ahí llegó. Vamos a ver qué es lo que pasa. Queda corto el defensor. Alfonso viene a marcar. Cuando digo Alfonso, me refiero a Alfonso Mayo. Ahí va Alfonso Mayo marcando. Bien, Alfonso Mayo marcando como un perro. Ah, como un perro celoso marcando. El Pampa. El otro de la que viene, pero que tiene izquierdo. Allí se va Alpino. Me acuerdo del Alpino Toro, Claudio Toro.
González. Balas. La pelota lo está en la cancha. El saque de costado. Saque la pelota el número 6. González. Vamos al tiempo escalar del partido. Y el niño que había ya en la liga también quiere aparecerlos acá. ¿Cierto? Vamos a ver el tiempo escalar del encuentro. La pelota la saca por acá. Chonto siempre en el sector de su defensa. 23 minutos de partido. Ha pasado poco el tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí el equipo que está jugando solamente a la calle y es Tigre. Cuando el partido es lento, el corto cuando los dos equipos juegan, ¿no? Porque es más entretenido, más equilibrado. Andrés defendiendo. Pato. Balas. Sigue Balas. Con la pelota el número 6, González. Pelota que llega al área, un taquito. El Pino viene con la de cuero, a ver. Allá alimenta al hombre que viene de martes. A la pelota la lleva Buceta, el hombre que viene de martes porque andaba en otra. ¡Mira Buceta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un candado y dos para la casa mejor! Se hace ese gol. ¡Vámonos todos para la casa! Se hace ese gol el Potro, el Cemental. Todos para la casa. Parece que fuera Pelicutinho. Buceta. Buceta. Pelicutinho. Sigue atacando el equipo de crack. González. Ahora que está en la cancha. Ahí saque lateral que corresponde a crack. El lateral viene todavía no. Saca la pelota el 14. Jamet. Jamet. Sigue Jamet. Jamet tocando para quién ahora. Para el número 6. Para gusto. No lo llevo nunca mal auto. ¿Por qué? Me poniendo el auto marihuana. Pero qué importa. Sigue 7 arriba, Bala. Bien lo que hace Alfonso. Raulinho. Alfonso. Mayo tocando para el Pampa. El hombre que viene de martes. Viene de otra galaxia. La pelota lo va tocando en el fondo en la defensa extrema de Tigres. No quiere perder el contacto con el balón Tomás González. Tocando para Andrés Balas. Allá al frente está Sadovich. El Fino. ¿Para quién ahora? Para Mayo, el hombre que marca. El hombre que tiene el hielo, Sadovich. Pie grande. Pie grande, la pierde, la hora que se va a córner. Pie grande, perdió la pelota. El izquierdo. Se viene el centro. El arquero va definitivamente a recibir la pelota. 26 minutos de partido. 26 minutos de partido. Pelota la tiene nuevamente. Bien ahora. Hay un golpe de cabeza ahí en la salida, saca González. Venía con todo arriba el lechero, el 18. Marca el lechero. Pie grande que hostiga el lechero, le intenta retomar. El marcador indica 1-0, está ganando Tigre la serie dorada. El gol fue de Buceta. Pero otra tiene Guillermo. Se va siempre Guillermo, acompaña a Palacio. Juega en diagonal, le van a sacar la pelota, González lo marca. También, cuidado con ello, González. Andrés Balas. Pelota que viene buscando a Mayo, y Mayo tocando rápidamente para Alfino, y allá va, atención, Buceta. Buceta viene, Alfino. Alfino viene. Patas cortas, va con la pelota arriba. Pelota de aquí va tocando la costilla de derecho. Y la bola se va a perder allá al fondo. En la defensa extrema, seguramente, de Retamal, que va a tomar la de cuero. Habitualmente juega ahí, en esa posición. Maldonado, que juega en este equipo de crack, pero está lesionado. Maldonado tiene que estar bien para el partido que van a jugar con Azules. Y yo estoy ya contratado por él. Bueno, yo creo que él igual se va a poner en que lo juegue, porque eso va a ser un partido definitorio. El que gana ese partido es el campeón en la liga. Eso va a ser después de Navidad, ¿eh? González saca la pelota bien cuando venía Balas. Crack, que después muy mal en la clausura. Salió casi de los últimos, o no, último me parece. Está jugando el colista
con el puntero, con el campeón. Rosimal. La pelota la tiene siempre el equipo de crack. Atención, sector del medio. El turco Chamet. El turco Chamet viene con la pelota arriba. La bola que va a estar en la cancha se va a perder. 30 minutos de partido, quedan 10 y termina el primer tiempo aquí en la Liga Independiente. Buscando Martínez. Martínez al lado tiene la presencia libre de Mayo, pero no. Buceta. Mayo, el Pino, el Pampa. Martínez. El pase va tocando este para el Pinito. Retrocede en el de la defensa. El Carehuagua viene con la pelota arriba, tocando para González. Sigue el número 6. González. Mayo. Sigue Mayo. Va recibiendo González. A ver qué es lo que hace González. Parece más un partido de entrenamiento, más que un partido de liga. Puerta abierta. Está calentando el solcito, ¿eh? ¿Cierto? Ya no, ya. Por un ratito nomás, perdón, pero ya no había, ¿no? Bueno, habitual en este tiempo, la temperatura en el verano que se vive en la Liga Independiente. Primavera, verano. El 21. Estaremos llegando la próxima semana al verano, obviamente. González. Perehuagua. Ahora va tocando para Mayo. Pie grande. A pie grande le han botado. Le han cometido falta. Y el partido ya, el árbitro del partido ya sancionó en 30 minutos de encuentro. 30 minutos de partido. Moviéndose. Ahora sí, todo fuera del área. El centro que va arriba. Un cabezazo, carambola. Saca la pelota el equipo de Tigres. 32 minutos de partido ya. Allá se va el Papo. Llegó el Papo. Sigue el Papo con la pelota, el Papo va, el Papo viene, equipo de estar el empate, se estuvo derecho. Zapata con la harina, le pegó con clase. No, el arquero muy bien ubicado. Pablo Pereira, tiene que hacerle daño a Pereira para hacerle un gol. El hombre del hielo tocando para Andrés Balas. Sí, el árbitro del partido sancionó la falta demasiado tarde. Cuando ya ejecutaba el centro Balas, y el árbitro del partido detuvo las acciones y sancionó el tiro libre que corresponde a favor de Tigres. Estamos viviendo ya el 15, a veces, 15 de. Pues el 15, ¿cierto? 15 de diciembre, estamos en la mitad del mes y a 15 días que se vaya el viejo, ¿no? Y llega el nuevo. El Pino. Circula por el área. Hicieron un cariñito. Tastavilló. Martínez. El Pampa. Buceta. A ver qué es lo que inventa. Jugando por la izquierda, después Tolesi Sánchez. González. Sigue González, cuidado. Ay, pero tocaste al rival. Se la mete el mismo, tocándose las palmas. Avivándose para la próxima. La pelota la tiene nuevamente. ¿Quién? Era Yamete el turco. El turco venía con la pelota, pero hoy falta. Hoy día termina el campeonato de fútbol de la Liga Independiente. Hoy día termina todo. Y la próxima semana solamente será por definir la serie super senior y dorada, que es el campeón del año. Ya que Bochero fue campeón de la apertura. Segundo crack. ¿Se acuerdan? Y el campeón de la clausura, quiero decir, fue Tigre, y la apertura fue Bochero. Eso es. Al revés por la cosa. Palacios, González, el Pampa, Balas, el Pino, Mayo, la pelota que se los pierde, y ahora se va al cortagolpe, el equipo de crack, en el fondo saca la pelota de la paternal, tocando este para el Pino, Buceta. Se viene Buceta. Buceta venía con la pelota. Ahí viene la pelanita. Tiene presión la pelana. ¿O no? ¿No?
La bola que va a estar en la cancha, ya tenemos 35 minutos de partido para completarse de estos primeros 40 minutos de encuentro. El Pampa Chondo. Ya hizo el cambio, González. Va a tener muchos cambios en el segundo tiempo, seguramente el equipo de Tigres. Balas. Sector de medio, se viene Mayo. El Pino tocando para González. El Pino, Andrés está solo por derecha, se equivocaron. Jugando parejito este plantel, Guillermo. Pelota que va por el medio. A picar Guillermo. Viene el 7 arriba, Bala. El Pampa Chondo. Martínez. Sicomonte. Pelota la tiene Bupesa. Y es Buceta. Mayo. Pelota para quién ahora. Atención, Mayo. El Pino que quiere cruzarse por acá, pie grande, a ver, pie grande. Sandwich. El hombre tiene el frío. Viene con la pelota, le quiere tocar por Andrés. Va y toca la pelota con Andrés. Buongiorno. Arriba, José Ferrancho. Pero ahí, Buceda estaba, pero tiro de cañón quedaba si la pelota quedaba para él. Segundamente, concretando un gol a su favor también. 36 y medio de partido, casi 37 de partido. Chamete el turco. Manolo. Cuidado, el Mayo. No le pega nunca a Mayo. Andrés. Ay, pasa la pelota, pero no el jugador. Andrés se enoja porque le botaron, le cometen falta, pide tarjeta amarilla. Un peliño, es un capelo. Atención, acá hay tiro libre, viene la pelota el número 10. Definitivamente se va a colocar Mayo, no el Pino, como lo tiene acostumbrado todos los tiros libres el Pino. 37 minutos con 40 segundos. Estamos llegando ya a los minutos 40 de partido. Cuidado con el cabezazo del número 9, Buceta, que está ahí. Atención, se viene el 24, reitero. El Pino se va a colocar entonces frente a la pelota ahora. El Pino que se coloca entonces frente a la pelota, sí, señores. Ahora sí, el referí da orden el pitazo. Está colocado entonces el Pinito frente a la pelota ahora. Ordenando la línea imaginaria al referí para que lance adelante, especialmente el equipo de Tigre. A ver, se viene el tiro libre. Tienen que salir inmediatamente cuando la jugada ya se haga. Ahora tienen que salir. ¡Uy! El Pino, la bola que pegó en el madero, tengo entendido. Pero por fuera sí. Y se va de la cancha el tiro, no pasó nada. Arriba la pelota viene ahora. Estaría la niña en las ventanas, ¿no? ¿Tenían esto? ¿O no? La pelota que se va a hacer que la tiene, ojalá que el sábado venga, ¿no? Tuvo, ¿no? Para que se despierta, ¿no es esto? El Pato. Patricio, el 18, el Pato. Canihuahua Pato. El Canihuahua Pato. En atacando nuevamente, seguramente hubiera muchos cambios, insisto, hace algún tiempo. Pampa. El Pato. El Pato tocando para González. Está definido con lo de cuero. La pelota ahora que no está en la cancha. Estamos ya a pocos instantes del término del partido, primer tiempo. Estamos a segundo de completar el minuto 40 de partido. Andrés. Patricio, el Pato. El Papo. Sigue el Papo, el 21, que es Ugarte. Sigue Ugarte. No, se detiene, pierde toda opción. Ya le quitan la pelota.
Nada, balón nomás, terminó, se acabó. Lo está ganando 1-0 el equipo de Tigres con un golazo de Buceta. El histórico lo está ganando 1-0 frente al equipo de Acra. Ya volvemos. Comenzó entonces el segundo tiempo partido. Exactamente cuatro son las 10:57 aproximadamente. Buceta. Álamo se tocó con el número 20, recordemos. En este segundo tiempo. Ahí está Felipe, el Pampachondo, quien salió, ya no es de la partida. Y por su reemplazo tenemos a Mandiola con el 3. Y ahí veremos quién más. Echegavía con el número 13 también. Pelota ahora la va pasando nuevamente el equipo de Crack. Papa chico y papa grande. Lo dijo del Pampa. Echegavía. La pelota la trae el equipo de Crack en busca del empate. Bustos. Faltando 3 minutos para las 11 de la mañana. No, para las 10, mejor dicho. De la mañana empezó el segundo tiempo. Ahí está la simbología de la liga. Mayo, el que tocó anteriormente. Buceta viene por el costado izquierdo. Se le escapó la pelota a Buceta. Echegavía que viene por el centro de la defensa, el que está reemplazando a Felipe Achondo, perdón, al Pampa Achondo. Ahora viene Crack. Corretea siempre el 10 Peña. Hay falta, tiro libre. Que corresponde también en la distancia veo a Lucho Pereira. Camiseta número 10 de los zapatos blancos. Veo a Lucho Pereira también. Repito, camiseta 10. Y así es sucesivamente cuando se va acercando al lente de la cámara o el lente del relator, vamos a identificar a los jugadores que han entrado, que han sido como 4 o 5, como había dicho anteriormente, como lo habíamos señalado anteriormente. Esa pelota no está en la cancha. Pelota la va manejando aquí en el fondo. Chamé. Pero si alarga su historia. El número 9, repito, el jugador Buceta. Echegavía. Echegavía con la de cuero. Por acá viene el 19, lo dije anteriormente que estaba jugando ya Vicente Bala. Ahí tocó la pelota el enano. Pelota que viene por el centro arriba. Cuidado con esta. ¡Y el cabezazo! Y sacó la pelota central mucho antes. Cuando pensamos que era el cabezazo. Vamos a ver si se hace historia aquí en la liga. Palacios. Dice que hay mano dentro del partido. Tarjeta amarilla ahí para el factor. Aquí. Y ahí tiro libre que corresponde. Al equipo mencionado, me refiero al número 6, a Manuel Bustos, jugador de esta chance. Viene Bustos. Está jugueteando con la pelota nuevamente Janet. Se viene Crack. La pelota no está en la cancha, mal dirigido el pase, me parece. Eso fue lo que ocurrió. Echegavía. Achondo. Siempre sigue Achondo con la pelota. El resumen de foto, un número por favor. Cuando puedas, ¿sabes? Gracias, el de Tigre que está por allá, ¿no? Como otro de color, que tú también.
Mauricio, Buceta, siete gol, a ver. Buceta la quiere ganar, gana la pelota Buceta, lo hace bien. Sí, había sostenido a un jugador, había botado a un jugador, había cometido falta ya, Buceta. Por lo tanto, la jugada quedó inválida. Que te quedamos mejor que cualquier lado, ¿no? Va a jugar el equipo de crack. Jugando en diagonal. Zamorano. Ahí se queda de costado. Achondo. Mayo. Ahí va. Ahí va. Aquí le viene el chiquitito. No sé si es el 14. Roberto Puente. Ahí está. El número 14. Roberto Puente. Para identificarlo en el dorsal. Claro. Roberto Puente era. Roberto. Basta, Roberti. Le dice. Scarpia a sus superbios en Toca. Roberto. Roberto. Scarpia. Scarpia que chede. La ciudad primia. Bueno. Ahora la pelota la tiene nuevamente. ¿Quién? Zapatos con la línea. Viene con la pelota. A ver para quién toca. Venieron todos a jugar, menos los tres que anuncié. Pato Mardones, Jara, ausentes, Mardones, Jara y el Cacho. La bola que se va a perder, no está en la cancha ya que rato. Viene el equipo de Tigres. Cuidado con esto, con Mayo. Ay, Buceta estaba al lado. Cuidado con lo que haya, Ruiz, eso es pecho. Se confunden, lamentablemente, Vicente. A Chagavía. Mira, por ahí está el cuerito la mente. O Chagavía. Allá viene nuevamente Roberto Puente. Sigue Roberto Puente. El abuelo. El centro va. La bola que se los va al córner. El Pata Bendita viene para el tiro de esquina. ¡Qué lindo! Despeja la gente de crack. ¡Uy, Ochagavía! Y dicen que hay córner nuevamente y es el tercero para el equipo de Tigres. El profesor derecho. Zapatos con harina. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Lo saca de la raya prácticamente! Esa pelota entraba con Olímpico o alguien la metía. Mayo no puede. Ochagavía. Tocando este nuevamente. No, a cualquier lado le pega a ese hombre. Era Vicente. Son gemelos, ¿ah? ¿Eh? Andrés con Vicente son gemelos. Bueno, o sea, de todo el mundo. Gemelos envejecidos. Venía nuevamente Roberto. Papo, el Papo. Vicente se va a cruzar. Y la pelota que va a estar en la cancha. 20. Álamos. Álamos. Puente. González. Al no equivocarme, González. El Tata Colores. Pie Grande salió a todo esto. Jugó un puro rato nomás. Por el medio viene Buceta. Cuidado, Buceta y el cabezazo. No, el arquero primero. A punto Buceta de cabecear la pelota y meterla hasta Tota Nicolás. Esta es la serie dorada. Hay un segundo turno y se acaba la vida. Por acá viene nuevamente Alfonso. Tata Colores. Alfonso. Buceta quería tirar, quería enganchar. Pensó que la pelota le llegaba. Antes que llegara a abrir la línea, pie puesto ya Buceta. Increíble, ¿eh? Tenía la técnica perfecta. Por acá sigue el 20, Álamos. Álamos. Álamos, lo traban. Atención con esta. Roberto. ¡Golazo! El arquero sacó la pelota. Alfonso. Está buscando el segundo gol el equipo amarillo
en busca del segundo gol. La pelota viene nuevamente para el 9. Vicente Álamos. Le comete en falta a Alfonso Mayo. Definitivamente la falta fue de él. No le han cometido falta al jugador ya en cuestión. Tigres está ganando por 1-0 con el gol solitario del primer tiempo del número 9 de Buceta. La pelota la va a sacar el equipo de Crack. ¿Cuánto? ¿10 minutos de partido? 12, 13 ya. Lo estaba volando el primer tiempo. En la cancha número 2 está con Caleuches, Serie Dorada. En la cancha 3, Old Georgia con Cunitas. Y en la cancha 4, no se ve acá. La pelota va tocando para el tiro que lo visto poco el portero Pablo Pereira. Cortando para Puente. Ahí el zapato blanco, zapato con harina. El arquero, repito, Chel supera a Chel. Zamorano. Qué buena esa. La pelota la rescataba Álamos. La pelota se va a abandonar el terreno. El diagonal. Ahí saque de costado. Va a sacar la pelota. Reitero, la gente de Tigres. Álamos en busca de la segunda cifra. Saca la pelota Tigres. A ver si se produce algún milagro. Pereira. Roberto Puente es el 14, el 10, Lucho Pereira. Uchagavía, y ahí tengo tres. También tengo a Chondo. Me refiero a Vicente, ahí van cuatro. Y un quinto que me está faltando, que ya lo voy a decir. Sí, porque cambiamos, ¿eh? Al ojo de buen ciudadano que lo calculamos. Se viene el equipo de Tigres. Se va a cerrar Ochagavía en defensa. Se nos dio el de acuerdo de jugar 45 minutos en un tiempo, ¿eh? Ahí va el amigo Colorado, ¿cierto? La pelota para sacar la pelota limpiamente, llamé. No tiene para por dónde el equipo de Crack poder conseguir un empate, ¿eh? Van 1-0, está bien agrupadito en defensa, pero no tiene salida. Cuidado, el italiano intentando, ahí hostigando, molestando siempre Buceta. Él va a buscar la pelota y él va a servir el tiro libre de esquina. Buceta. La pelota ahora viene por el costado izquierdo al tiro libre de esquina. El centro que vino. Hay un cabezazo. Venía Mayo. Tirando portería. Palacios. Intenta Palacios correr solo contra el mundo. Sí, el equipo de Crack solamente camina cerca de la cancha. Las pelotas no las veo por ningún lado, Cami. Ahí está el saque de banda. Bustos. Pelota que viene por el sector siempre de Crack. Se está jugando en un puro sector nomás. En el sector de Crack nomás se está jugando. 17 minutos vamos a cumplir. Hay tiro libre para el equipo de Crack. Sigue con la pelota Álamos. La pelota ahora viene para Lucho Pereira. Álamos sigue. Bala. Perdón, bien digo Bala.
Chaca mía. Esas pelotas que se nos van del terreno. Y hay tiro de gol que corresponde al equipo de Crack, que no ha podido pasar mitad de la cancha, sí, sí, señores. Andrés Balas. Hay lateral para Crack. El partido se hace un monólogo. Buscando la presencia libre de Ugarte, seguramente va a entregársela a él. Ugarte. Y la pañoleta en la cabeza. Álamo y el centro va. Caramba, casi llega el cemental nuevamente. Está molestando, está hostigando. El número 9. Le alcanza a rescatar Vicente. El cemental. Vicente tocó rápidamente con Balas. El centro va en diagonal. Qué buena amortiguación de ese hombre. Hay falta y hay tiro libre que corresponde a ti. Se da las manos. Esto empieza a ponerse feo, sí, sí, señores. Esto se pone feo. Tarjeta venía para ambos jugadores y no hay roja, menos mal. Lo que corresponde nomás, pues. Por lo mismo, los tres echaron a Medel y a Messi por hacer lo mismo. Y no tendrían por qué los chavos, y la tarjeta venía para cada uno nomás. Se va Mayo de excelente comportamiento en la cancha. Se va Mayo de excelente comportamiento en la cancha. A ver si logra el segundo gol Buceta. Estamos en la mitad, ya queda la mitad nomás, señores y señores, quedan 20 minutos y termina esto. Atención con el tiro libre, se va a colocar Lucho Pereira. Camiseta 10 en el dorsal. Se adelanta Ocha Gavía para el cabezazo, que tiene buen cabezazo. Arriba el pelotazo. Ocha Gavía. Se empieza a apuntar en ese sector mucha gente. Esa pelota que lo está en el terreno, esa pelota que se va a perder. Nadie, solamente la defensa al cuadro de Tigre, seguramente que se va a cerrar. Este partido está liquidado, este partido está ya, hay que ponerle la firme. Aunque no marque más goles Tigre, aunque no marque más goles Crack, no veo por dónde Crack pueda hacer daño. Está defendiendo el 1-0, con sus hombres, sus 11 hombres en defensa. Pereira. Saca la pelota nuevamente el equipo de Crack. Canito. La amortiguación viene perfecta ahí de quien. Ugarte. Tres dedos. Cuidado con esto, puede ser. Venía Palacios. Saca la pelota el equipo de Crack. Ahí lateral que corresponde al cuadro de color. Pues. A 18 minutos del término para que termine la liga. El último partido que estamos narrando del año. El Chata Colores viene con la pelota que entró recientemente. Solo el 9, solo el Pichiche. Ahí está. Le saca la pelota al portero. Le quiso colocar nomás Buceta. Lo más emocionante cuando usted toma la pelota y empieza a querer hacer un gol, la gente empieza a decir, hará el gol que viene, podrá conquistarlo. Todo el mundo quiere que lo conquiste. Ok, el fútbol debe de continuar. Espera. Acá hay tiro libre. Señoras y señores,
Ahí viene nuevamente el equipo de la Chagavía. Intenta el equipo de Crack. Se va con la pelota Ugarte. Ahí va solo. Intentando Lucho Pereira. ¡Cuidado! Ahí está el matador volando. ¡Ahí está el gol que tanto que quería! ¡Golazo! Apareció nuevamente el cemental para ponerlo adentro y estructurar, qué sé yo, el gol histórico, el gol que buscaba, el segundo gol personal. Lo hace ser el goleador máximo de la liga en su serie, el mejor de todos. ¡Te la mandaste, cemental! ¡No te mueras nunca, cemental! ¡No te mueras nunca, cemental! ¡Qué golazo! ¡Pichichi del año! Ahí está entonces, balón de oro para el número 9, Bupesa. Por decirle Bupesa. Buceta. Bien, Buceta. Cariñosamente le digo Bupesa por desear nomás, por poner la talla. Pero con el apellido no se juega. Buceta haciendo entonces su segundo gol personal. Que lo hace. Él dijo que quería hacer dos goles para hacer el gol histórico de la liga. Y lo consigue en forma soberbia, maravillosa. Y es el rey, el rey Pelé de la liga. Canambaro, o mejor dicho, Totti. 2-0 el marcador. ¿En qué minuto el gol, JJ? No lo dijo. Inmediatamente le digo el tiempo de fútbol. 25 minutos de partido. Y alcanzó a llegar Buceta a esa pelota. Enfrentó al arquero y lo batió de forma soberbia al centro del arco, marcando la diferencia, el segundo gol. Buceta 2, Crack 0, se podría decir, ¿no? Las hace toda Buceta, ¿no? Buceta, como le digo yo. Buceta haciéndolas todas hoy día en la cancha. ¡Y Ocho Cabía, el gol! ¡Gol! ¡Del Calvo Ocho Cabía! Apareció tan largo, Siempre estuvo buscando el cabezazo. Siempre estuvo buscando el cabezazo y lo encontró. Y a la segunda instancia, con golpe de cabeza, aparece, Calviño para meterle adentro y lo lograr entonces Ocho Cabía. El gol tan anunciado, señores y señores. Sí, bonito el gol de cabezazo. El 3-0. Categórico, contundente para el equipo del cuadro de Tigre, que da la impresión de que sin hacer un gran partido, sin esforzarse mucho, Tigre ha tenido su premio, no por este partido, sino por todo el año, sino por todo lo que jugó su equipo, su institución, sus compañeros, por todo lo que jugaron. Mérito grande de un plantel generoso. En estrella, en crack, en jugadores, a eso me refiero. La pelota viene para el 20, Álamos. Roberto Álamos. Sigue con la pelota, Roberto, ahora el otro Roberto. Puente. Ocho Cabía. Andrés Balas. Sigue Andrés Balas, que volvió. Jugó de pelotita Andrés Balas. Le queda algo todavía Andrés Balas. De cuando en los 90 volaba ya en la Liga de Polo y volaba en Tigres. Yo pensé que este jugador había jugado por Stad algún día. Voy a tener que preguntar por ahí, tengo la duda. Me pica la mano izquierda, así que decís que anda a caer Mulacos. Dos goles del mejor jugador de todos los tiempos, Buceta. El jugador de todos los tiempos, Buceta. ¡Cabezazo ahí! No, falta, había falta ya. Convertía nuevamente el equipo de Tigres. Pero vemos a Chel lesionado y todo lo demás. 27 minutos de partido. 27 minutos de partido, señores y señores. Estamos acá en Quilín. Y sacamos el año prácticamente. Llegamos a la mitad del mes, de 15 días de despedir el año. Álamos, Balas, le pegó al marco, qué lindo tiro. Ahí venía ya con hambre de gol. Venía con hambre de gol, Buceta. Para poner alguna extremidad de su cuerpo,
para introducirla, pero está estarfando las mallas nuevamente. Ha sido la figura, Buceta. Su pase está considerado entre los más caros de la liga. 500 millones de euros cuesta su pase. Bueno, amigo, hay un motor bastante usado ya. Fijando que sabes qué cosa, rabiando ahí. La pelota la viene por derecha, cuidado con aquello, Cami. El Tata Colores. Medias caídas, medias con sueño. Andrés. No, no vale el gol. No vale el gol, señores. Ese gol no vale. El old trick. Quiere hacer Buceta. Ah, el goleador, el número 9, Pichichi. Adiós, Pichichi. Buceta marca. La pelota, ¿quién la tiene ahora? Cuidado. Sector derecho. Mirá, depósito. La pelota la trae nuevamente el equipo de Tigre. Pelota que va por la derecha. Andrés. Centro llovido. El arquero. El arquero para sacar el esférico. Volveremos el próximo año seguramente. Ya con Niño Vale haciendo la práctica ya para el futuro. Oh, muy chico todavía. Muy chico de todo. Niño Vale. Cuidado, Buceta. El pronto de arquero. ¡Ay! ¡Lo echaste afuera! ¡Lo erró! La quiso tocar, la quiso levantar. Estuvo a punto de conquistar otro gol más. Buceta. El marcador reitino. El marcador reitino, sí, sí, señores. 3 a 0 ganan los Tigres al equipo de Crack. Va a sacar la pelota al cuadro de Crack, que prácticamente renunció en el segundo tiempo y jugó en un puro arco. Hicieron 2 goles. Se viene el 10, Lucho Pereira. Andrés Vara recolectando los balones de muy atrás. Cuidado con esta. Lucho Pereira, el 10. Pelota que va por la derecha. No vieron a Buceta, parece. Y la pelota la va a sacar el equipo de Crack, que no jugó prácticamente nada este segundo tiempo. 27 minutos. Ay, cómo lo hago para no detenerlo. ¡Al amor de pegó! La quiso colocar y fuera la pelota. Ya. Estamos a 7 minutos nada más para que termine este partido. Estamos solamente a 7 minutos. Con 2 goles. Repito, de Buceta y uno de Chagavía. Lo está ganando el equipo de Kraft por 3-0. Ahí viene el Papo Silva. Jugarte. Como dijo Papo Silva, qué estilo, qué clase, no sé cómo dijo. ¿Qué nivel? Ah, qué nivel. El Paleach, ¿cierto? El circo de los Montini. El circo de Timoteo. ¿O no? El circo de Timoteo. La pelota va en el medio. Allá se va el llenado que trabaja en Volanteco Compañía. Pelota que la tiene ahora, Turito. Álamos. Buceta, no puede. La lucha constantemente la pelota, bien, ayudó. Mira qué bueno. Tocó para Vicente. Álamos. Sí, Álamos. El centro vino. Saca la pelota del equipo de Crack. Pineda Palacios, Ugarte. Pineda Palacios, Andrés. Pero te la trae Vicente. Vicente se viene con la de cuero. Atención con esta, se va siempre. Ah, le pegó el arco. Bien, nuevo la misma jugada. Estaba al lado el número 9. Estaba solo. Ah, Buceta, y no se la entregó nunca Buceta, lamentablemente. ¡Listo!
Señoras y señores, ya estamos haciendo historia. Me quedo con el ordenamiento del Pampa Ayondo, el hombre que ordenó la defensa en el primer tiempo, el hombre que tiene estilo, que tiene clase, que ordenó la su defensa y que muchas veces estuvo ausente de no jugar el Felipe Ayondo porque estuvo lesionado lamentablemente, pero ahora retomó ese puesto simbólico del central que es tan bien usado hace años atrás. Me acuerdo que era figura como central en la liga y hoy día retomó ese recuerdo que me trajo Ayondo, el que ordena la defensa, el que se aplica bien, el que hace buenas coberturas para sus compañeros. Ayondo juega definitivamente para su equipo y hoy día lo eché de menos en el segundo tiempo, donde prácticamente no hubo mucho trabajo. Cuidado que viene Buceta, enfrenta a Álamo, Álamo enfrenta al arquero, atención que tiene izquierdo, ahí está el hombre del hielo, no, la que se va afuera, no está fuera de la pelota, el centro viene, se va a tocar la línea, hay una falta, no es penal ni mucho menos. La pelota la tiene por acá el enano. Ya pasó todo aquello. Y de ahí me refiero a Jara. Jara que hoy día también se echó de menos, el doctor Jara, un hombre comprometido en el mediocampo, que da buenos resultados y que también lo echamos mucho de menos. El otro, el Kili, también, que estuvo lesionado. Y el Pato Mardones, por supuesto, que no está presente hoy día y que fue un gran referente al título de Chile este año. Historias. ¡Cuidado! ¡Ahí está Buceta! ¡Gol! De Tigre, sigue avanzando, sigue haciendo historia el italiano, el cemental. El marcador ahora aumenta a cuatro goles Tigre, y aumenta el Ostrich, se lleva la pelota para casa. Buceta, llévate la pelota para casa. Nada más, y todos se ríen. ¿Tú eres hijo de Ayondo? Sí, se nota. ¿Y ella es tu hermana? Mi hermana. Sí, se parecen mucho. Linda familia. Entonces, ¿tu tío jugó la Católica, vos? Sí, sí, jugó en el 76, 75. Sí, no, los 80, sí. Gran central. ¿Y tú no jugué en la Liga? No, juego en la Oriente. ¿Ayer estuvo en la Oriente, tío, vos? ¿En serio, güey? Sí, te metí el partido de Pamperos con Guga. ¿Ya? Y después jugó Real Santiago, jugó con el equipo que se llama la Copa de Campeones. ¿Cómo se llama el equipo que ganó? Andé a jugar Lucho Marín. El arquero Marín. Estuvimos allá ayer. ¿Y tú, Quillo, jugaste allá? En el tubo. Ah, ya. La pelota viene ahora nuevamente para el equipo de Tigre. Hoy justo estaba hablando de tu papá cuando llegaste. Sí, te lo puedes, se lo puso en internet. Sí. Atención con esto ahora. Tiene que repetirlo para grabarlo. La pelota que la tienes, que ya lo dije en la cámara, podría decirlo. Está bien, está bien. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, no lo grabaste nada, ¿no? ¿Grabaste? Grabé algo. Ah, qué pena. Ahí la que tiene la pelota arriba. Esto va a terminar con 3 goles del cemental. Ya prácticamente no queda nada. ¿Cuánto queda, profe? ¿Estamos listos? ¿Ya aparece? 2 minutos, dice, ¿no? Sí. Entre quien no quiere y no quiere, ¿eh? Claro, yo estaba haciendo referente. Ahora graba. Yo estaba haciendo referencia. Estamos repitiendo aquello para que el Junior Pampa, el Pampa Chico, escuche esto. Que Pampa Chico seguramente, antes que naciera, Pampa Chico ya jugaba a su papá. Y obviamente yo también ya relataba fútbol. Estamos en vivo, ¿no? Sí. Y quiero hablar de un Felipe, de un día del Pampa Chonto, que ordenó su barrera, ordenó su defensa, jugó como los viejos tiempos, los años 90, cuando era seleccionado a la liga, jugó realmente espectacular, ordenó el equipo. El equipo tenía mística, tenía hambre de venir a pasarlo bien, y Felipe Chonto dio las órdenes que había que jugar bien, tranquilo, y se quedó con la corona. Juan Pablo Chondo, ¿cierto? El Pampa le dice, ¿no? Para Juan Pablo Chondo. En 40 minutos de partido, tiempo reglamentario. Vamos a hacer entrevistas obligadas al hombre que hizo historia, a Buceta. Lo tendremos con el primer entrevistado del momento. Fuera de la cancha, Moicanos con Pintores para cerrar la programación de hoy día, domingo, última fecha del campeonato. Viene saliendo en el fondo Kenneth Zamorano. Está fuera de juego, dice el referí. Quedaba aproximadamente 2 minutos, hace largo rato ya. Cachupín. Felipe Pimpín. La pelota la tiene nuevamente Andrés en el fondo. Felipe. La pelota viene en el medio. La pelota la tiene nuevamente Andrés. Son las últimas instancias de este partido. El árbitro miró el reloj por si pasó algo. Felipe. El abuelo. Me parece que el número 9 salió a la cancha, ¿eh? Con los aplausos nomás.
Allá se va el enano. Cuidado, Lucho. El portero terminó. Y se acabó el campeonato por el 2019. ¡Felicidades, Tigre! Ha sido campeón Tigre, que encontró la historia la encontró a ellos. Y ellos lograron hacer historia este año, siendo campeones, llevándose el título a la casa, desde el Pampa Chondo, desde Pereira, hasta el doctor Jara, que no está, hasta Mardones, hasta el número 9, Buceta, hasta el Pie Grande, y todos los integrantes de Tigre. ¡Celebren, celebren! Porque son los mejores de la liga. Hicieron historia el 2019. ¿Cómo estará de feliz el Chepe Yiguren en el cielo, recordando a su equipo amado, el Tigre, junto a Castillo? Hablamos. Ahí está, un hecho histórico, algo maravilloso, algo histórico en la liga, que este equipo no está Chepa Yiguren, pero está sus hijos, está su sobrino. Esta es la alegría que significa, y ahí está, Ochagavía, que buscó a su Pepita. Y la confunden. ¿Cuánto te queda? ¡Tigre campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Por favor, quiero felicitarlo por la experiencia que ha tenido siempre con el fútbol amateur, por la exclusividad de poder contar con usted, por el talento que ya le conocemos, es jugador de la Chile, la Católica, de la Selección Nacional, y que vengan ustedes a engrandecer una liga, la liga que sea, Liga de Pueblo, Liga de Liga, Asociación, y los profesionales, es un agrado para el fútbol amateur. Es significativo estar en un equipo como, como este equipo que hizo historia. ¿Cómo se siente, hermano? No, feliz por el fondo. En dos años logramos tener este año el campeonato. Felices por Tigre, porque en el fondo se trabajó para lograr algo importante y lo conseguimos. Así que una boquita que fue naciendo hasta que ya aprendió a caminar. Exactamente. ¿Cierto? Felicidades a ustedes. Listo, gracias, felicidades, maestro. Ordenaste la barrera hoy día, ordenaste la defensa como los tiempos antiguos. Hace tiempo no te debía titular, pero hoy día de primer minuto fuiste el titular. A Alberto Quintano, a Alvaristán, a Elías Figueroa, qué sé yo. Me gustó verte jugar, estabas con chispa, estabas con entusiasmo. Vi en la mañana cuando se estaban soltando, vi en la mañana cuando llegaron muy temprano, a las 8 veces que estaban aquí todos ya, que estaban haciendo calentamiento previo, soñando con esto que nunca había pasado en la liga. Mi oración fue para el cielo y me levanté la cabeza diciendo, Chepa, ¿cómo te sentirías orgulloso de esta gente? Y justamente estaban sus familiares acá y yo me emocioné, vinieron a felicitarme porque yo me recordé de Chepa Yiguren, que seguramente estaré muy contento en el cielo. Muchas gracias. ¿Cierto? Muchas gracias por tus palabras, me emocionan. La verdad que sí, como dices tú, fue... Es algo inédito para nuestro equipo después de 35, 40 años que yo llevo jugando en la liga, primera vez que salgo campeón acá. Hizo todo. Y con esta camiseta que quiero mucho, así que la verdad que es una alegría enorme que cuesta mucho describir, pero estamos muy contentos porque hicimos un gran torneo, fuimos el mejor equipo y eso nos llevó a ¿invicto? Invicto, sí. Además campeones invictos, sí. Y eso nos llevó a obtener este título tan deseado y tan largamente esperado. Tenemos pampa para rato, entonces. Muchas gracias. Ya, chao, gracias, muy amable. Ahí estuvimos. Como goleador de la liga y como jugador de la liga, como integrante, como campeón. Así que también, así que también escuchemos. Si se escuchan. ¿Ah? Si se escuchan. A la señora, la tía Arenita, que la vamos a invitar a que pase aquí para darle un regalito. Siempre dice recuerdo de Chepa Yiguren. Siempre traje recuerdos en relato, hablé de Chepa Yiguren. Y aplauso para la señora de Chepa Yiguren, fundadora de la Liga Independiente. Un regalito de la Liga Independiente para la señora de Chepa Yiguren. Lindo recuerdo, linda grabación tenemos ahí. Felipe Chondo, el símbolo de también, digamos, ¿no? De Católica y especialmente de Tigres ahí, saludando a los familiares de Chepa Yiguren, y seguramente la fiesta es larga. Ahí está el hijo también de Chepa Yiguren, el que anda de chores, el hijo, ¿ah?
todo un símbolo, siempre Yiguren. Y mira qué hermoso las rosas, mira. Qué hermoso el claro, mira qué hermoso las rosas que cede. Y ahí está. Grabemos el recuerdo. Vamos al centro. El recuerdo de la Liga Independiente, el recuerdo de los sufragistas. Escúchame. Habla Ticho Galvez. Las palabras sobran, la imagen es latente del triunfo. Ahí va, ahí lo más nuevecito, el rotoño, lo más lindo, el semillero de la familia de Chipa Yigure, el más chiquitito, el bisnieto debe ser, seguramente. Y ahí estamos, y ahí estamos. Y la entrega de premios viene inmediatamente en la distancia. Viste, Pedro. Gran Pedro Buceta, grande maestro. Y llegó el doctor Jara. Buceta, el cemental Buceta y la medalla al cuello. Aplausos para Buceta. Andrés Pala. Ahí está. Ahí la va a entregar la copa. La compañera de Chipa Yigure, por tantos años, va a ser emocionante cuando Elena entrega la copa. Elena simbólicamente entrega la copa al equipo de Tigres. Escuchemos, emoción, emoción. Elena va a aparecer con la copa. Ahí la vemos enfocándola. Elena va a entregar la copa al equipo de Tigres. Y ahí se va a explotar el bravo, bravo, bravísimo. Ahí está, la entrega. Aplauso. La fue a buscar el Pampa. El Pampa la fue a buscar a Chondo. Ahí está Pampa, ahí está por fin Tigre campeón. ¡De Tigre campeón! ¡Se queda con la carrera de campeón! ¡Son los mejores! ¡Chipa Yigure! En el cielo está llorando de emoción el Chipa, seguramente. ¿Cuánto luchaste por esto, Chipa? Y lo estás logrando. Y los ojos de tu esposa lo pueden ver. Los ojos de tus hijos lo están viendo. Y ya con eso basta y sobra. Porque están con nosotros la descendencia del Chipa. Y Tigre, el equipo fundador del Chipa Yigure. ¡Alegría, señores! Los hombres pueden llorar también de alegría. Y el Chipa está llorando en el cielo. Ahí está, dale campeón, dale campeón. Estamos al número 9, al goleador histórico, a Buceta. ¿Qué pasa, Buceta? Tiene menos trabajo. Vamos, vamos, vamos.
Lo conseguiste, te felicito. Oye, conseguiste el tri. Hiciste el tri por favor. Por tú vamos a la ya, chicos, ya lo son. Yo te lo he dicho. Por el niño que está apoyándonos y la verdad estamos felices. La verdad que para Tigre es un tema de espíritu, pero hoy día mostró el espíritu y mostró también lo deportivo. Así que salir campeón es una maravilla. Pero tú conociste a Chepa, tú conociste a Chepa. La Chepa es lo máximo que hay, por eso tenemos todo lo que tenemos. Esta liga maravillosa. Siempre le dije a. Es una liga de amigos, es lo mejor que tenemos. Un abrazo grande. Gracias, gracias.